Esta mañana la Plaza de la Mezquita se ha llenado de jóvenes de distintos centros educativos del municipio con motivo de la Semana de la Prevención. Allí se han encontrado todo un despliegue del Cuerpo de Bomberos de Benalmádena, que había preparado varias actividades para informar y formar a los peques sobre cómo comportarse ante un incendio. A los niños les encanta ver el camión, cuando miran para que ven humo en la casa, les encanta la casa. O sea, el mundo de bomberos ya sabemos que a los infantiles y a los juveniles les encanta. Muy ilusionado, unos 700 niños de los centros escolares de Benalmádena están participando en la Semana de la Prevención, que arranca hoy con la casa de evacuación y algunos talleres que estamos haciendo, como enseñarles nuestros camiones, nuestros medios, enseñarles cómo hacer una RCP en caso de emergencia, que nos pase en casa y nuestro hijo nos pueda salvar la vida, y luego enseñarlos a salir con vida de una casa incendiada, como es esta que estamos figurando aquí detrás. Por tanto, le damos unas nociones básicas, lo hacemos entrar en grupo y ellos, sin ver absolutamente nada, tienen que orientarse para salir con vida. Y para ello le acompañamos los bomberos y consiguen todos salir por la rampita que tenemos aquí detrás. Bueno, ¿están consiguiendo salir o no? ¿Se portan? ¿Se ha perdido alguno por ahí dentro? Bueno, algunos se extravía, pero eso es bueno, así lo ponemos en situación. Como entran con bomberos, los ayudamos a salir y finalmente pues todos salen con vida. Damos mucha formación teórica en emergencia y en prevención de incendios, pero esto es lo que se les queda grabado a ellos. Esto se lo llevan como un juego y además les ayuda a reconocer una situación de realidad, les ayuda a reconocer cómo tienen que comportarse, porque lo están viviendo aquí a modo de juego. Allí estaba también el concejal de seguridad Javier Marín, que ha destacado la importancia de ese tipo de acciones para formar a nuestra sociedad, así como la colaboración entre la administración pública y la empresa privada. Por otro lado, ha recordado que durante esta semana también se realizará un simulacro de terremoto o actividades con otros colectivos como una charla para mayores sobre incendios domésticos. Hoy iniciamos lo que es la semana de la prevención y qué mejor manera de hacerlo pues que estando en contacto con los escolares del municipio. En el día de hoy, la Casa de la Prevención de Mafre, pues la tenemos aquí en Benalmádena, donde los escolares podrán ver cómo se tienen que desenvolver en un recinto con humo, donde haya un incendio para que puedan salvar su vida, y al mismo tiempo también hay unos talleres en los que se les forma en reanimación cardiopulmonar realizado pues por los voluntarios de Protección Civil. Aquí demostramos pues que la importancia que tiene la prevención es primordial, sobre todo a la hora de poder solucionar los problemas que se pueda encontrar cualquier crío en un momento dado de su vida y cómo tener que actuar. Escuchábamos o leíamos en prensa hace unos meses pues que un crío les hablaba la vida a su madre porque supo llamar al 112 y atendiendo a las explicaciones que le daban los profesionales le pudo salvar la vida, y de eso de lo que se trata, que estén un poco familiarizados con el medio y que no les pille de sorpresa. Esta semana de la prevención no solamente va a quedar en esto, también en días sucesivos vamos a realizar concretamente mañana un simulacro de un terremoto, y el próximo miércoles pues lo que son las personas mayores van a recibir también unas nociones de prevención de incendios en el medio doméstico. Reitero porque atendemos sobre todo a escolares y a personas mayores, y es porque consideramos que son las partes más frágiles de nuestra sociedad y es donde tenemos que poner el punto de atención. Esta actividad está organizada por la Fundación Mafre y la Asociación de Prevención de Técnicos de Bomberos en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena. En representación de la APTB se encontraba su director gerente, Gabriel Muñoz. A una jornada más dentro de las 35 ciudades que visitamos en toda España de la Semana de la Prevención de Incendios. Cumplimos con este 14 años ya de la actividad. Lo hacemos con Fundación Mafre y, por supuesto, con la colaboración de los ayuntamientos, de los servicios de cada ayuntamiento, en este caso en Benalmádena. Lo que se trata es de enseñar a los niños pues qué es lo que tienen que hacer en caso de incendio en su casa, en el colegio, cómo tienen sobre todo que evacuar, y luego pues tenemos aparte un taller de RCP también para enseñarles qué es lo que tienen que hacer si algún compañero de colegio, algún familiar pues se desmaya, cómo tienen que llamar a 112, cómo le pueden ayudar, cómo pueden hacer el masaje cardíaco. Un poquito enseñar a la chavalería pues que no solamente hay que gritar y salir corriendo, sino que se pueden hacer muchas cosas
primero para evitar el incendio y segundo para actuar en caso de incendio. Lo que hemos detectado ya en estos años que llevamos haciendo es que los críos pues son auténticas esponjas y son la correa de transmisión luego para toda la familia, ¿no? Pues muchos padres nos cuentan que llegan a casa y primero les cuentan lo que han hecho con los bomberos, que es el taller de RCP, cómo hay que salir de casa si hay humo, les preguntan por qué no hay un extintor en casa, por qué no hay un detector de humos en casa. O sea, los chavales, aparte de aprender inmediatamente esos conocimientos, como les han gustado mucho porque lo pasan muy bien con los bomberos, se los transmiten a toda la familia de lo que se trata, ¿no? Que al final llegue esa cultura de la prevención a todos los hogares a través de los críos. Es que nada como esa curiosidad, ¿no? Sí, los críos, exactamente. Además, estas actividades son muy divertidas para ellos, ¿no? La casita está de humo, por la verdad es que se lo pasan en grande cuando entran, todos quieren repetir cuando salen y eso les deja ese pocillo de buen recuerdo de lo bien que lo hemos pasado y de paso lo que me han contado los bomberos, que son uno de los cuerpos más admirados de España, de Europa, ¿no? Y todo lo que dice el bombero les llega muy bien y más si es una jornada divertida como la de hoy. También hemos podido hablar con Luis Macarro, representante territorial de Fundación MAFRE. Bueno, lo primero, agradecer a las autoridades de Benalmádena, al Cuerpo de Bomberos de Benalmádena y a la Asociación de Profesionales Técnicos de Bomberos pues el participar, lógicamente, y montar nuevamente esta 14ª ya semana de prevención de incendios. Una semana de prevención de incendios con una caravana que vamos recorriendo pues toda España y algunos países de Latinoamérica y a través de la cual, bueno, pues el objetivo fundamental pues de ir reduciendo las víctimas mortales y todos los daños que se producen a causa de los incendios. Y en este caso, fundamentalmente, lo que aquí realizamos es una labor de prevención con los más pequeños, con los chavales, y tanto desde el punto de vista de una labor divulgativa y también que aprendan pues, cuáles son los riesgos que tienen alrededor y después, bueno, pues cuáles son las principales medidas de prevención y cómo actuar en caso de incendio. Nosotros dentro de MAFRE, a través de la Fundación MAFRE, pues tenemos diferentes áreas, entre ellas una muy importante que es la de prevención y seguridad vial, ¿no? Y a través de ella, pues como decía antes, el objetivo fundamental es reducir las víctimas, tanto en el tema de seguridad vial en las carreteras como en el tema de incendios. Es un gran empresario de origen gallego y, por lo tanto, gran amante del buen marisco. Juan Rebollido encabeza la explotación de este criadero de mejillones del mar de Alborán. A diario se recoge una gran producción de este manjar marítimo que se puede degustar en un espectacular paseo en barco. Es un atractivo turístico novedoso que el pasado sábado quisieron visitar y conocer nuestro alcalde Víctor Navas y algunos de los concejales de nuestra corporación municipal. La Costa del Sol tiene ya, por consiguiente, su propia marca del mejillón. Cómo se cultiva el molusco y el método de recolección es parte de lo que puede conocer el visitante con todo detalle. Las mejilloneras se sitúan frente al Castillo de Santa Clara y la ruta a bordo se prolonga durante unos 90 minutos, ofreciendo por 20 euros vino blanco y, por supuesto, los sabrosos mejillones. El barco está autorizado a entrar en la zona de cultivo y ver todo el espacio donde se produce la cría. Estamos encantados de estar hoy aquí con Juan Rebollido, que Juan Rebollido y familia, que tienen una de las explotaciones, diría que más sorprendente que existen hoy por hoy en la Costa del Sol, que es una explotación precisamente en un caladero adentro en el mar de Alborán, que se dedica pues a la cría de mejillones a mar abierto, ¿no? Es de los pocos que existen en el mundo, según me estaba comentando, y es una experiencia visitarlo y conocer cómo se crían mejillones de distintos tamaños y cómo la costa que tenemos entre Benalmádena y Torremolinos puede ser un gran referente porque se constituye una denominación de origen que sirva pues para dar proyección y visibilidad precisamente uno de los manjares pues más atractivos que tenemos en la Costa del Sol, como es el mejillón. Ha hecho una inversión muy importante, es un valiente, lo hablamos hace un rato, es casi 1 km² de explotación lo que tiene, que costó su tiempo entre permisos y entre instalaciones, etcétera, etcétera, pero ya está trabajando a un elevado rendimiento y posibilitando que el mejor mejillón que se pueda comer casi en el sur de Europa, venga precisamente de aquí, de Benalmádena y de Torremolinos, en el interior. Así que le deseamos mucha suerte, le animamos a que siga invirtiendo en Benalmádena porque se siente cómodo y está a gusto, y sobre todo ya desde aquí invitar a los vecinos, vecinas, a los turistas y visitantes a que vengan a conocer, porque además hay un barco de paseo que le lleva precisamente a la explotación y les permite pues conocer de primera mano cómo se hace la cría del mejillón a mar abierto, ¿no? Una experiencia increíble y que desde aquí recomiendo a todos los que nos estáis viendo. Thank you.
La Casa de la Cultura acogió el pasado viernes el primero de los espectáculos organizados por la Peña La Repompa en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena para la octava Semana Flamenca. El acto, que dio comienzo en torno a las 9 de la noche, estuvo dirigido por el presidente de la Peña, Miguel Hurtado de Mendoza, que durante su introducción acercó a los allí presentes a la figura del poeta Manuel Alcántara a través de los recuerdos de su niñez por calle Victoria. Tras los sesudos estudios y prólogos a sus obras de los profesores Ruiz Noguera, Gómez Yebra, Teodoro León Gros o Manuel Alvar, entre otros, el hecho de que yo me atreva hoy aquí a enfrentarme a un folio en blanco para escribir unas palabras, glosando la obra y persona del poeta malagueño Manuel Alcántara, puede parecer, cuando menos, un acto imprudente y temerario, más propio de la ignorancia que de la insolencia. Por dicha razón, solamente voy a dar una de las razones que justifica este hecho. No voy a referirme al hecho de que haya sido un ansioso lector de su columna diaria en El Sur, o de que como presidente de la Peña Flamenca haya asumido esta labor, no. Si así fuera, se lo podría encomendar a otra persona más autorizada que yo para esta tarea. Pero resulta que Manuel Alcántara era de mi barrio. Era del barrio de La Victoria, de Málaga. Se crió en la calle del Agua, donde está la Capilla del Rescate, y yo enfrente, en la calle Vara. Aunque ahora le han cambiado el nombre, le llaman Coto de Doñana. Ambos éramos niños de calle La Victoria, la que viene desde el Colmenar, igual que las Riadas, como decíamos nosotros, las Riadas, y penetra en el corazón de Málaga, atravesando la Plaza La Merced para colarse por calle Granada, o dejando a la izquierda Gibraltar o el Castillo, bordea la Alcazaba y la Aduana, que hoy se ha convertido en museo, para llegar hasta la catedral y de allí al puerto. Eran nuestros recorridos de niños y de jóvenes, porque todos los malagueños nos teníamos que asomar al puerto cada vez que podíamos. Allí estaba el parque, el paseo de los curas, el kiosco de la marina, la mar chica, que Manolo cantó en sus brazos. Esa misma calle, calle La Victoria, por donde subían los coches fúnebres con sus caballos adornados con guardarapas bordadas y penachos blancos, como los de los bomberos. Camino del cementerio de San Miguel, por Fuentolleta, como llevaron Enriqueta Reyes, la Repompa, hace 60 años. Pues sí, Manuel Alcántara dio voz en sus poemas a este barrio de La Victoria, con su Plaza de la Merced, con sus palomas y sus bancos, y cómo no, a la mar, en femenino, a la que canta en todos sus libros de poemas, como ahora vamos a comprobar. Las voces de los libros fueron los encargados de, a través de la lectura de distintos poemas del homenajeado, hacer un recorrido por toda su obra, llena de cuestiones sobre la vida, la muerte, el amor o pasajes cotidianos del día a día. Dorado cataclismo, muchacha en el umbral de mi egoísmo, ¿qué va a pasar? Mejor es no saberlo. Muchacha con amor, ¿dónde ponerlo? Amar son cercanías de uno mismo. Como siempre, rodando en el abismo, se irá el amor sin verlo ni beberlo. Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mis recuerdos. Se le ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena. Y eso no puede borrarlo. Cuando termina la muerte, si dicen a levantarse, a mí que no me despierten. Que por mucho que lo piense, yo no sé lo que me espera cuando termine la muerte. No se incorpore la sangre ni se mueva la ceniza si dicen a levantarse. Subido a una escalera, sin esperanza ninguna. La distancia hasta tu lado es un camino que tiene todos mis pasos contados. Ellos me dan su luz como un sistema apagado que alumbra todavía. Se me ha quedado huérfana la mano, por la mitad el vaso de mi vino, sin lluvia mi terreno del secano. Si yo hubiera sabido a qué venía, os juro que vivir, yo que sabía, no me hubiera ganado por la mano.
Me dijeron vivir a quemarropa. Siglo XX, acordaron. En Europa, en Málaga, en enero y en Manolo. Cerca de la catedral y en el humo de los barcos que se acaban de marchar. 100 ojos por la Alameda en busca de una persona y 1000 pasos por la acera. Llego de noche a mi casa. Los perros y las palomas me están mirando con lástima. Que no, que el mar no se muere, que no se puede morir. Seguirá que va y que viene, yendo y volviendo a venir. Cualquiera sabe hasta cuándo, hasta que encuentre por fin la playa que está buscando. Una luz por el parque y el pitido de un barco que se fue, que se está yendo. Una luz que conozco y que comprendo, y un barco que partió y que no se ha ido. Palomas y biznagas que han querido serlo para volar. También lo entiendo. Ser otro y ser lo que estuvimos siendo. Era yo un niño en el parque. Bajó del penal al aire un rebaño de palabras. Estaban llenas de sangre. Era yo un niño en la playa. Aquellos montes de Málaga tiraron todos sus versos y sus penas y sus cabras. Intercalándose con los poemas, Isabel Gutiérrez hizo lo propio a través de su cante y acompañada a la guitarra de Andrés Cansino. Sin duda un gran éxito con el que comienza esta semana, cuya próxima cita será mañana con el recital de cante flamenco de Luisa Muñoz y Luis El Salao a la guitarra en la Peña Rociera. La... Que se amasa con sangre de silencio y de ruido de y de ruido, miedo sonoro por venir del olvido. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de seguridad, Javier Marín, han visitado esta mañana el colegio Mariana Pineda, cuyo patio había sido convertido en el centro de mando del simulacro de terremotos celebrado hoy en el municipio. Allí se han encontrado todo un despliegue de policías, bomberos, protección civil y sanitarios, que habían preparado todo lo necesario para desarrollar distintas tareas como la coordinación de las ambulancias, el control del despliegue o la atención a los heridos. Navas ha destacado la importancia de realizar estos simulacros, poniendo a prueba el plan antisísmico debido a que existe un riesgo catalogado en la zona. En primer lugar, tranquilidad, porque es un simulacro y creo que además uno de los más importantes que se ha realizado durante los últimos años, no solo en la provincia de no solo en Benalmádena, sino también en la provincia de Málaga. Hablamos de casi más de 200 efectivos coordinados desde todos los servicios de emergencia de la provincia, consorcio bombero, servicio andaluz de salud, psicólogos, protección civil, también servicios operativos municipales, un hospital de campaña al 061, en definitiva, todos y cada uno de los servicios de emergencia que deberían de actuar ante un hipotético terremoto y que además nos permite poner en marcha nuestro plan antisísmico, ¿no? Porque sabemos que hay un riesgo en la zona.
que además está catalogado y que tenemos que tener esos planes de emergencia, y es una forma perfecta de ver que los equipos están sincronizados, que trabajamos en perfecta colaboración y que además funciona, y sobre todo ante un riesgo de este tipo estar preparados, ¿no?, con un plan de contingencia adecuado. Así que contento, satisfecho, estáis viendo cómo está se está resolviendo, y también agradecer, por supuesto, que he olvidado a los actores que participan, que son chavales del Cerro del Viento, que hacen de heridos, de personas que han sufrido como consecuencia del terremoto y que están siendo tratados pues, en los distintos hospitales que también están participando en este simulacro. Esta actividad se enmarca dentro de la Semana de la Prevención, que en esta 14ª edición tiene como temática los detectores de humo. Marín ha hecho hincapié en el papel formador de ese tipo de iniciativas, que son el modo perfecto de probar el protocolo de emergencias y su buen funcionamiento. En el día de hoy estamos desarrollando pues, un simulacro de una gran catástrofe, de un movimiento sísmico, de un terremoto, donde están trabajando ahora mismo más de 200 profesionales de las emergencias. Se ha movilizado personal sanitario, bomberos, también protección civil, policía local, policía nacional y todas las emergencias municipales. También técnicos municipales que deben de estar localizados y presentes en un momento puntual como este para poder planificar las diferentes necesidades. Y desde aquí quiero agradecer a todas las personas que están colaborando fuera del mundo de las emergencias, como son los alumnos del Instituto Cerro del Viento, que están siendo los figurantes. Tenemos a más de 30 personas supuestamente heridas y son los que están haciendo, pues que poniéndole las cosas un poco más difíciles a los medios de emergencia para que los puedan rescatar. Desde aquí quiero aclarar que esto es una parte más de una actividad más que realizamos en la Semana de la Prevención en Benalmádena, y donde lo que intentamos es que todo el mundo se conciencie de la necesidad de estar siempre preparados pues para una posible emergencia y que cada uno de las personas del municipio sepan lo que tienen que hacer. También hemos hablado con Francisco Zamora, jefe de la Policía Local de Benalmádena, que ha comentado el desarrollo de la jornada y el papel del cuerpo de policía. Consideramos fundamental este tipo de situaciones porque nos activan en un escenario que se puede reproducir en cualquier momento. Esta mañana en concreto hemos acordonado perfectamente la zona para que este grupo de profesionales multidisciplinar pueda trabajar sin ningún tipo de problema. Hemos convivido con la dinámica de los vecinos y los servicios de transporte urbano y todo se está desarrollando a la perfección, así que estamos muy contentos. Y las actividades continúan. El jueves 21 las personas mayores podrán asistir a charlas sobre prevención de incendios domésticos en el centro Nica Torres a las 10:30 y en el centro Silvestre González a las 11:30. Por último, el miércoles 20 de 5 a 8 de la tarde en el centro de Arroyo de la Miel se celebra una jornada de puertas abiertas, muestra de vehículos de bomberos y acercamiento de la cultura preventiva a la ciudadanía. El Castillo El Bilbil ha acogido esta mañana la ceremonia de clausura de los talleres de empleo y escuelas taller organizados por la Delegación de Empleo, programas de formación y reinserción laboral que están mejorando la empleabilidad de multitud de benalmadenses. El alcalde Víctor Navas, el concejal de empleo Joaquín Villazón y la delegada de empleo, formación y trabajo autónomo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez, han presidido la ceremonia. Creo que es importante en el contexto laboral en el que nos encontramos la formación como una de las herramientas indispensables pues, para poder encontrar trabajo y para poder prosperar dentro del ámbito laboral. Muchos de vosotros ya habréis trabajado y conocéis las dificultades del mercado laboral. Por eso, las administraciones hacemos un esfuerzo importante para que podáis recibir esa formación, para que además podáis aumentar vuestro currículum y para que tengáis muchas más posibilidades en ese mercado laboral de que os hablaba, ¿no? Por ello, os agradezco enormemente que hayáis participado, agradecer también a las empresas que lo han hecho su implicación para formaros, pero sobre todo agradeceros que hayáis utilizado esa herramienta y que le hayáis sacado el provecho que tiene esa herramienta, que al menos cuando las administraciones invertimos que no sea en vano, que sea para el bienestar de la ciudadanía y para mejorar lo que es nuestro mercado laboral. A todos y a todas os agradecemos enormemente y os animamos a que sigáis en esa línea de formación y que tengáis la suerte que necesitáis para encontrar un trabajo y que podáis seguir prosperando en vuestro proyecto de vida. Así que enhorabuena a todos y a todas. Navas destacó la importancia de este tipo de iniciativas e hizo hincapié en la formación como herramienta para encontrar trabajo. Sánchez, por su parte, puso en valor el certificado de profesionalidad. Habéis finalizado una etapa de alternancia, formación y empleo. Habéis conseguido un certificado de profesionalidad
Yo siempre digo que los certificados de profesionalidad son como un pasaporte a la empleabilidad. Es decir, habéis pasado de no tener una formación concreta en un área empleable, donde hay realmente oferta de empleo, habéis pasado de eso a tener un título que avala que tenéis una serie de competencias adquiridas, tanto de formación como de experiencia, como de actitudes, como de aptitudes que habéis ido desarrollando a lo largo de este año y que ahora ya os avalan como un profesional en una rama concreta, en una rama que tiene salida profesional. Es decir, habéis pasado de ser una persona desempleada donde no tenían opciones de salir del paro a una persona desempleada pero formada. Mi enhorabuena porque habéis, a todos los que habéis aprobado, que me imagino que serán muchos o casi todos, y que habéis, lo sé, que no, que muchos de estos certificados de profesionalidad requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo, y enhorabuena a los profesores que están por aquí y que han conseguido de este grupo tan numeroso. Villazón no tomó la palabra, pero dio la enhorabuena a todos los diplomados personalmente, haciendo hincapié en la importancia de reciclarse profesionalmente y no perder el ánimo y la actitud en el duro proceso que es la búsqueda de empleo. Y es que estos cursos tienen un gran valor, no solo a la hora de reincorporarse al mercado laboral, sino también para adquirir nuevos conocimientos y habilidades, mejorando los perfiles profesionales. Estos talleres son programas financiados por la Junta de Andalucía y desarrollados por el Ayuntamiento para dar formación y mejorar la empleabilidad en el municipio. En su desarrollo han contado con la colaboración de centros, entidades y empresas como la Policía Local, Cruz Roja, el Centro Municipal Ocupacional, CADE o Viveros Guzmán, entre otros. Bueno, pues para el Ayuntamiento de Benalmádena y en concreto para el área de cultura es todo un orgullo que de nuevo la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel le hayan concedido un premio por su labor. En este caso es el premio de la Asociación de Bibliotecarios Andaluza, que en el marco de la Jornada Andaluza de Bibliotecarios, la 20 jornada, pues bajo el lema marca biblioteca, se concede un premio bianual que en este caso pues ha sido concedido a nuestra biblioteca. La verdad es que no es necesario que a veces te concedan un premio para saber de la labor tan importante que se realiza desde nuestras bibliotecas, pero en este caso estamos hablando de la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel. Y bueno, para mí es todo un honor que podamos contar de nuevo con este premio y que de alguna manera pues sea referente a la labor tan importante que se vienen realizando en este caso en la Biblioteca de Arroyo. Pero a mí me gustaría mucho más que seguir hablando yo, que una de las que han sido parte de que hayamos conseguido este premio explique con más detalle pues en qué ha consistido y por qué la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel ha merecido este importante premio. Este premio a la mejor iniciativa bibliotecaria nos ha llegado de la mano de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en la jornada que se celebraron en Huelva recientemente en el mes de octubre. En esta jornada han participado más de 180 profesionales de distintas bibliotecas de España y también a nivel internacional. Con ello quiero decir que, bueno, nos da muchísima visibilidad a la biblioteca a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es importante para nuestra biblioteca también y, por supuesto, para el Ayuntamiento y para el municipio de Benalmádena. El premio en esta ocasión era a la labor que hace la biblioteca en torno a Marca Biblioteca. Se presentaron 7 proyectos en esta ocasión y bueno, el nuestro fue elegido como mejor iniciativa bibliotecaria. Consistía nuestro proyecto en el plan social media de la biblioteca. La Biblioteca Pública Arroyo de la Miel está presente en redes sociales desde el año 2011 y desde entonces hasta 2018 hemos ido trabajando, pues bueno, con criterios establecidos, pero sin un manual de procedimiento puro y duro. En 2018, conscientes de que había que trabajar con más rigurosidad y con unos objetivos concretos, específicos y demás, decidimos elaborar un plan de actuación en redes sociales. Y gracias a este plan, pues la biblioteca
tiene este premio. La Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel ha recibido el segundo premio a la mejor iniciativa bibliotecaria, convocado por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en el marco de la celebración de las vigésimas jornadas de Andalucía que recientemente se han desarrollado en la provincia de Almería bajo el lema Marca Biblioteca. Más de 180 bibliotecarios y profesionales relacionados con el mundo de la información y la documentación, procedentes de España y de países iberoamericanos, se dieron cita los días 18 y 19 de octubre en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar para compartir experiencias, buscar puntos en común e intercambiar ideas, como en años anteriores. El objetivo consistía una vez más en encontrar herramientas y buenas prácticas para acercar las bibliotecas a la sociedad, prestar servicios de excelencia y convertir las bibliotecas en referentes culturales de sus comunidades. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en su labor de impulsar y dar visibilidad a proyectos llevados a cabo por bibliotecas andaluzas, creó en 2017 el Premio a la Mejor Iniciativa Bibliotecaria. Ese año, el proyecto Bibliobús Anatampur obtuvo el galardón. En 2019, la marca Biblioteca ha sido el eje de las jornadas cuyos proyectos optaban al segundo premio a la mejor iniciativa. Y de los 7 proyectos que optaban al premio, el presentado por nuestra biblioteca, la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel en redes sociales, un plan social media para mejorar nuestra marca, ha sido seleccionado como mejor iniciativa, fruto del continuo esfuerzo de la dirección estratégica del centro por aumentar y mejorar la presencia sociocultural de la biblioteca en todos los espacios y ofrecer servicios online combinados y sistematizados, novedosos y realmente útiles para todo tipo de usuarios. La biblioteca hace su incursión en redes sociales en el año 2011. Entonces puso en marcha el proyecto Biblioteca 2.0, con la creación de perfiles en varias plataformas: Facebook, Twitter y WordPress. El pasado año 2018, la biblioteca elabora un plan social media que establece los criterios de creación y gestión de perfiles en redes sociales de esta organización y pretende, entre otros objetivos, incrementar la presencia de nuestra marca biblioteca en Internet y mejorar la reputación corporativa. El premio a la mejor iniciativa bibliotecaria supone para Arroyo de la Miel una gran proyección y visibilidad en el sector bibliotecario español e hispanoamericano. Lo que pretendemos es eso, que todo el ciudadano, toda la población llegue a nuestro servicio, sepa de lo que estamos haciendo en bibliotecas públicas y nos vea en redes sociales. Esta es la labor que ha premiado la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha presidido esta mañana una nueva edición de la Jornada sobre Prevención de la Violencia de Género, que ha tenido lugar en el Castillo del Bilbil. El alcalde ha agradecido a todos su asistencia y ha repasado algunos datos sobre este problema. Bienvenidos a esta inauguración de la 19 Jornada de la Prevención de la Violencia de Género aquí en Benalmádena. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, María Enna, compañeros y compañeras de corporación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autoridades, amigos y amigas. Estoy plenamente convencido de que la violencia de género supone una manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven muchas mujeres de todo el mundo, y que sin ningún género de duda ello entraña una clara violación de los derechos humanos que está impidiendo a las mujeres ejercer plenamente sus derechos constitucionales. Es, por tanto, un déficit de nuestro sistema democrático que tenemos que resolver. La violencia de género es un fenómeno global que precisa para su erradicación de un compromiso permanente de la sociedad civil. Como todos los años, coincidiendo con el Día Mundial contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Benalmádena organiza esta jornada de información y sensibilización en la materia, a la que hoy os doy la bienvenida. Deseando que sea productiva, quiero agradecer vuestra presencia y especialmente a las dos ponentes que hoy nos acompañan, su predisposición para participar en estas 19 jornadas. Jornada de prevención de violencia en el municipio de Benalmádena, a las cuales doy o declaro por inauguradas las mismas en este momento. También hemos podido ver a otros miembros del equipo de gobierno, como Javier Marín, Pilar Ramírez o Alicia Ladaga, de la oposición, como Juan Antonio Lara, o de los cuerpos de seguridad, como el jefe de la policía local, Francisco Zamora. Esta 19ª edición tenía como temática central los avances y retos en esta materia a través de una comparativa desde el ámbito internacional. Junto a Navas se encontraba la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Encarnación Santiago, que ha introducido las ponencias que tendrían lugar durante la mañana. En España son ya, tengo aquí anotada la cifra, de 51 mujeres asesinadas y 43 menores huérfanos.
Estas cifras tan tremendas nos tienen que hacer pensar a la sociedad y ponernos manos a la obra, instituciones, organismos competentes en la materia, profesionales, etcétera, para generar estrategias de prevención más eficaces y así poder combatir este problema social tan severo. La prevención como herramienta de la erradicación de la violencia de género coincidimos la amplia mayoría que es a través de la educación. La transformación social debe acoger a los menores como protagonistas. Dice Marcela Lagarde, con la que coincido profundamente, que el feminismo es un movimiento transformador que pone en el acento los derechos humanos, que quiere construir un tipo de sociedad en la que hacer visible la vida, edificar unas relaciones de convivencia de mujeres y hombres sin supremacía ni opresión. Se trata de una revolución radical, porque pretende trastocar el orden del mundo patriarcal, derribar sus estructuras, desmantelar sus relaciones jerárquicas y construir un nicho social que acoja a todos los sujetos en condiciones de equiparación. Tras las palabras de Santiago, ha dado comienzo la ponencia La violencia de género, un problema global, a cargo de Carolina Jiménez Sánchez, doctora en Derecho por la Universidad de Málaga. A las 12:30 ha sido el turno de José Miguel Castillo, inspector jefe de la Policía Nacional, y su ponencia, Actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Violencia de Género, diferentes intervenciones, mismo objetivo. La Delegación de Servicios Sociales ha presentado esta mañana la gran fiesta infantil que prepara cada año con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra hoy 20 de noviembre, siendo este año su 30 aniversario. Para conmemorar este día, la delegación ha preparado el viernes 22 una fiesta infantil con multitud de talleres y actividades para toda la familia. La Plaza de Pueblo Sol, en Arroyo de la Miel, es el sitio elegido para la fiesta, que se celebrará desde las 5 hasta las 7:30 de la tarde. Nosotros el día viernes 22, en la Plaza de Pueblo Sol, vamos a realizar una celebración, una fiesta, donde habrá talleres que se tratarán todos estos derechos, los 10 derechos de esta declaración, a través de actividades lúdicas, de juegos, de talleres que se les brinda esta información. No nos queda más que invitarlos, van a participar muchísimos niños, casi todos los colegios de Benalmádena, van a ver, como he dicho, tendrán talleres de globos, castillos hinchables y a través del juego que todos los niños y sobre todo los padres y los adultos nos enteremos de cuáles son sus derechos y los hagamos cumplir. Una fiesta que busca celebrar los avances conseguidos, pero también llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a la población de que es necesario trabajar día a día. La DAGA ha puesto en valor los derechos de los más pequeños y ha invitado a todos a participar de esta fiesta. Derechos tan importantes como pueden ser la salud, la sanidad, la vacunación para los niños, la educación, la alimentación, estar protegidos, tener derecho a jugar, a tener actividades lúdicas, a relacionarse con la sociedad y sobre todo protegerlos y darles amor a todos los niños. Por tal motivo los esperamos el viernes 22 de 17 a 19:30 en la Plaza de Pueblo Sol. Y no falten, por favor, que va a ser un momento muy, muy agradable para todos los niños y todas las familias. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó en la ONU la Declaración de los Derechos del Niño, un documento no vinculante que se quedaba corto a la hora de proteger a la infancia. 10 años más tarde, en 1989, se acordó la Convención sobre los Derechos del Niño, que sí es de cumplimiento obligatorio para los firmantes. Aún así, estamos muy lejos de poder decir que la infancia tiene sus derechos protegidos en todo el mundo, con violaciones flagrantes casi a diario en multitud de países. De la Delegación de Comercio queremos dar la enhorabuena a Ánfora, queremos darle la enhorabuena también a Restaurante Miguel y a Restaurante La Espiga, pues porque han sido los grandes triunfadores de esta cuarta ruta de la etapa de cine. Desde aquí quiero agradecer a toda la población pues la implicación que ha tenido con todos nuestros restauradores locales pues para hacer posible esta ruta de la etapa, pues ya que sin ellos, tanto sin los restauradores como sin todos nuestros vecinos y vecinas que han estado yendo a todos los restaurantes que han participado, pues no hubiera sido posible desarrollarla. Así que desde aquí lo único que cabe decir es que para el año que viene esperamos ser muchas más personas las que intervengamos, no solamente desde los
los establecimientos, sino también que haya más personas en la calle consumiendo en este mes tan flojillo como es en la hostelería, como es el mes de noviembre, y que nuestros restauradores necesitan, pues, que todos estemos al lado de ellos. Siendo el mes de noviembre habitualmente algo más flojo en la actividad comercial en el gremio de la restauración y la hostelería, la convocatoria de esta ruta de la tapa de cine, con sus correspondientes premios, ha supuesto una revitalización de los negocios. Esta mañana el concejal de Comercio, Javier Marín, ha hecho entrega de los premios en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, recayendo en los restaurantes Ánfora, Miguel y La Espiga. 30 establecimientos han tomado parte en la cuarta ruta de la tapa de cine, que se ha desarrollado del 7 al 17 de noviembre, días en los que hemos podido aprovechar la magnífica oferta de probar la tapa y una bebida por solo 2 euros. Hoy estamos en la Biblioteca Pública Manuel Alto Laguirre de Benalmádena Pueblo. Las bibliotecas públicas de nuestro municipio, además de la biblioteca al uso como en cualquier otro sitio, nuestras bibliotecas son verdaderos centros culturales de nuestro municipio y por lo tanto se llevan a cabo todo un sinfín de actividades, unas se hacen semanales, otras mensuales, pero a lo largo de todo el año se puede asistir a las bibliotecas y en este caso a la Biblioteca de Benalmádena Pueblo para realizar toda una serie de actividades, de talleres, de tardes de biblioteca. En concreto me gustaría hacer hincapié en la filosofía entre cuentos, que es un taller que se imparte mensualmente en nuestra biblioteca, que va dirigido a los niños del Colegio Jacaranda y concretamente al primer ciclo, al segundo de primaria, y que lo que pretende es desarrollar, entre otras, el pensamiento crítico, hacerles pensar, hacerles reflexionar. Y en esta ocasión se está trabajando, o se ha estado trabajando, pues con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos de los Niños y de las Niñas, pues se ha estado trabajando concretamente sobre este tema. Pero hay otras muchas actividades que se llevan a cabo en la Biblioteca Manuel Alto Laguirre, como son las tardes de biblioteca, que todos los miércoles se realiza en la biblioteca. Concretamente, en esta semana también, pues se está trabajando pues con el tema de los derechos de los niños y de las niñas. Y precisamente, o más concretamente, en el del derecho de los niños a la educación, a jugar y a opinar. Para ello se va a trabajar con un autor clásico, ya que siempre se basa la actividad en cuentos y lecturas. En esta ocasión se ha elegido a Hans Christian Andersen y su cuento El soldadito de plomo. Por otra parte, mañana mismo se lleva a cabo la actividad Entre nosotras, un otoño creativo. Este es un taller que tiene mucho que ver las manualidades, aunque no es un taller precisamente solo de manualidades. Lo que se intenta es buscar todas las sintonías que tenemos con el otoño, sacar la imagen del árbol como el símbolo de nuestra propia vida y a través de trabajar con las manos también, pues resulta que nos podemos relajar y sanar incluso y que, bueno, pues es necesario también conocer esta parte tan necesaria en nuestra vida. Así que les invito a que conozcan toda la programación que se lleva a cabo en la Biblioteca Manuel Alto Laguirre. Estoy segura de que van a poder encontrar alguna actividad que se acerque a su interés y que venir a la biblioteca es una señal también de vida y de formación a lo largo de toda la vida. Quiero invitaros a las actividades que en esta Semana de los Derechos de los Niños estamos trabajando un poquito más. Y ateniéndonos al derecho que los niños tienen de opinar, pues en la filosofía entre cuentos hemos trabajado hoy
el cuento de los tres cerditos y los niños tenían que pensar un poco por qué. ¿Por qué el cerdito pequeño hacía la casa de una manera? ¿Era porque era pequeño? En fin, ha habido ahí una discusión muy interesante con la coordinadora de esta actividad, que es María José Coronado Luque, y la verdad es que merece la pena ver cómo los niños piensan y son capaces de sacar sus propias opiniones de lo que y de escuchar al compañero para afirmarse ellos mismos. Tampoco debemos olvidar las habituales tardes de biblioteca en Manuel Altolo Aguirre. También se tratarán los derechos de la infancia. Hoy Nuria Zamora ha contado un cuento. Todos los miércoles se lleva a cabo esta actividad semanal. Inés García Casanova también ha comentado otra cita, en este caso quincenal, a la que antes se refería la concejala. También tenemos otra actividad que está gustando mucho, que esta la realizamos dos veces al mes, cada 15 días, primer y tercer jueves de cada mes, que se llama Entre Nosotras y es un otoño creativo. Es una no actividad de manualidades, pero sí dedicada a que con las manos y con el pensamiento podemos sentir y crear muchas cosas. Santa Cecilia está considerada como la patrona de la música, los poetas y los ciegos. Cecilia fue una noble romana y nacida pagana. Ella y muchas de las personas de su entorno se convirtieron al cristianismo y fue martirizada por los soldados romanos, muriendo al cabo de tres días, un 22 de noviembre del año 230. Pasaron más de 1000 años para que Cecilia fuera proclamada patrona de la música. En 1594, el Papa Gregorio XIII la canonizó y le dio oficialmente el nombramiento por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Con los siglos, la figura de Cecilia permaneció venerada por la humanidad con ese padrinazgo. El 22 de noviembre, señalado por la tradición como el día de su muerte, fue adoptado en muchos países como el día de la música. Desde el siglo XVII, en Francia, Italia y Alemania, se celebraba su día con festivales musicales. En 1683, la Sociedad Musical de Londres estableció los festivales anuales del Día de Santa Cecilia, donde hasta hoy participan los más grandes compositores y poetas británicos. Y Benalmádena se suma a esta conmemoración con las escuelas municipales de música y el concierto que ofrecieron ayer tarde en el Castillo El Bilbil los alumnos de los cursos de piano, violín, trompeta y guitarra, que deleitaron al público asistente con un amplio repertorio que puso de manifiesto la calidad de estos jóvenes alumnos que cada año mejoran su maestría con los instrumentos. Thank you.
Cada vez estamos más concienciados de la importancia de cuidar el medio ambiente y muestra de ello ha sido el premio Plan de Verano 2019 que ha recogido esta mañana el alcalde Víctor Navas de manos de la empresa Ecovidrio y que por tercer año posiciona a Benalmádena como uno de los municipios que más vidrio recicla de toda la península. Mientras la media de los españoles es de 18 kilos recogidos por habitante, en el municipio es de 24 por persona. Solo en este verano Benalmádena ya superaba en un 18% la cantidad recogida en 2018 y a estas fechas superamos ya el 24%. El concejal de Residuos Urbanos, Juan Carrillo, ha agradecido a todos los vecinos y hosteleros la implicación a la hora de depositar el vidrio en el contenedor verde. Nos han otorgado el premio al reciclaje de vidrio. Ya esta es la tercera vez que nos lo dan. Tres veces que hemos participado, tres veces que lo hemos obtenido. Las cantidades primero darle las gracias a los vecinos de Benalmádena por la labor que están haciendo ellos en el reciclaje. Y nos faltan algunas cosillas. Este es de vidrio. Nos tendría que dar otros dos que faltan, que es plásticos y cartones. En fin, este es el primero que tenemos que ver y lo hemos conseguido. Y darle las gracias al pueblo, porque sin ellos esto no sería posible, claro está. Y el porcentaje ha sido brutal, porque se ha conseguido, llevamos en la temporada estival, hemos conseguido casi un 18% en relación al año 2018. Víctor Navas, además de agradecer la colaboración ciudadana, ha dado un paso más en la labor de concienciación, recordando los horarios más aptos para depositar las botellas sin que con ello se perturbe el descanso de los vecinos. Agradecido por este premio que nos ofrece Ecovidrio por tercer año consecutivo, además por ser uno de los municipios que más recicla en toda Andalucía. No creo que somos el 13 en el ranking de reciclaje, ¿no? Y ello es pues consecuencia de la participación y la colaboración que tenemos por parte de todo el sector de la hostelería y por parte de los vecinos que saben que reciclar es importante no solo para mantener el entorno y cuidar el medio ambiente, sino por los beneficios, ¿no?, de poder recuperar materiales pues para poder dedicarlo de nuevo a vidrio, ¿no? También es importante, y por lanzar algún consejo a los vecinos, ¿no?, que cuando utilicemos los contenedores de vidrio, que no lo hagamos a las altas horas de la madrugada, ¿no?, porque suele molestar bastante a los vecinos, ¿no?, cuando va cayendo. Entonces, vivimos en una sociedad donde todos tenemos que convivir y tenemos que poner un granito por parte de cada uno de nosotros, y es importante también ese consejo de depositarlo durante la mañana, mediodía o tarde, ¿no? Y luego, importante, como bien ha dicho el concejal, casi un 18% más con respecto al año pasado, en el mismo periodo, durante los meses estivales, y un 24% más de reciclaje en lo que va de año. Quiere decir que la sociedad está comprometida y concienciada con el medio ambiente y que, en ese sentido, pues Benalmádena podemos alardear de ser uno de los municipios que más reciclamos en toda la Costa del Sol. Por su parte, Jesús Gutiérrez, gerente de zona de Ecovidrio, ha enfatizado la labor que se desarrolla a través del reciclaje, ya que con el simple gesto de dejar la botella en el contenedor verde, no solo reciclamos vidrio, ahorramos en materia prima, en energía y además se genera empleo, por lo que anima a seguir en esta línea. Lo primero, por supuesto, agradecer al ayuntamiento, a la empresa de recogida, al concejal, al alcalde que me acompañan aquí, la buena labor y la buena disposición que siempre han tenido con nosotros a la hora de plantearles cualquier tipo de proyecto. En este caso, como decía, es el tercer año que se os plantea un reto y lo conseguís. Y al final no deja de ser más que un reconocimiento a la trayectoria que tiene Benalmádena. Comentábamos antes que Benalmádena está en una cifra de reciclaje de aproximadamente 24 kilos por habitante. Fijaros que la media nacional es 18 y la andaluza en 13, casi duplicáis la media andaluza, lo cual es un indicador más que claro de lo concienciado que están los vecinos de Benalmádena, y por supuesto agradecerles a ellos y a la hostelería, como habéis comentado antes, su esfuerzo. Y por comentar, siempre me gusta decirlo, el vidrio se recicla 100%, el alcalde antes lo comentaba, tiene una serie de beneficios, ese pequeño gesto que hace el ciudadano, que hace el hostelero, de echar en ese contenedor verde, al final tiene como consecuencias que hay un ahorro de materias primas, hay un ahorro energético, hay menos emisiones de CO2, incluso genera trabajo. Yo creo que es importante remarcar todo esto, así que nada, no me enrollo más, enhorabuena nuevamente, encantado de estar con vosotros y a seguir con esas cifras. Se
Seguimos deleitándonos con las distintas citas que nos ha ido dejando estos días la Semana Flamenca de Benalmádena, todo un acontecimiento muy esperado en el municipio que cada año tiene una gran acogida entre vecinos y visitantes. En esta su octava edición, la semana está dedicada a la poesía, con especial atención a la del poeta malagueño Manuel Alcántara. Pero ayer la protagonista era la guitarra, concretamente la de Miguel Ángel Cortés, que llenó el castillo El Bilbil de amantes del género patrio. Esta noche tenemos a una auténtica estrella de la guitarra flamenca. Estamos muy orgullosos del nivel que está cogiendo lo que venimos haciendo ya por tercer año consecutivo, que es el Flamenco Guitar Benalmádena Fest, y cada vez vamos subiendo más el nivel y cada vez va teniendo más éxito y más repercusión a nivel nacional. Siempre digo lo mismo, cuando decimos que es uno de los mejores guitarristas de Andalucía, si estamos hablando de guitarra flamenca, estamos hablando de uno de los mejores guitarristas del mundo, porque todavía el centro de la guitarra flamenca está en Andalucía y en España en general, ¿no? En este caso nos visita Miguel Ángel Cortés, que va a hacer un concierto él solo, como tenemos costumbre aquí. Él ha recorrido el mundo entero, de hecho hace menos de una semana que ha estado más de un mes en Japón y Marruecos, y incansable, le ha tocado los mejores cantaores y le toca, actualmente es guitarrista de Arcángel, principalmente de Esperanza Fernández, de Rocío Márquez, ha hecho obras maestras, participando en obras maestras como el disco Omega de Morente. Como explicaba el presentador en su introducción, Miguel Ángel Cortés nació en Granada en una familia de estirpe de guitarristas. A la temprana edad de 8 años entró en el mundo del flamenco a través de la Zambra del Sacromonte y para 1986 ya acompañaba a grandes figuras del baile como Mariquilla, Manolete, Antonio Canales, Javier Barón y Juan Andrés Maya, haciendo giras por todo el mundo. También ha acompañado por España a grandes figuras del cante como José de la Tomasa, José Mercé, Chano Lobato, Luis Heredia el Polaco, Morenito de Illora o Estrella Morente. En 1994 obtiene el primer premio del certamen de guitarra Paco de Lucía. Ha grabado con varios artistas como su hermano Paco Cortés, el Polaco o Estrella Morente, y ya a mediados de 1998 comienza la grabación de su disco en solitario Patriarca, en el que refleja su madurez musical como guitarrista, así como su faceta de compositor flamenco. Organizada por la Peña Flamenca La Repompa de Málaga, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, la Semana Flamenca se ha impuesto como una de las citas más esperadas del municipio. Thank you.